Sí, el día de ayer tomamos conocimiento de un accidente a las 22:15 sobre la avenida Lázaro Cárdenas y Mutualistas en la colonia Buenavista. En este accidente aparece como presunto responsable José Obregón. Esta persona es la que conducía un vehículo Chevrolet tipo Loop modelo 2005. Él, al ir circulando sobre la avenida Lázaro Cárdenas, dio su vuelta sobre su misma avenida para regresarse por el carril donde venía circulando, y fue donde ocasionó que lo impactaran un vehículo Ford F-150. La persona se encuentra también detenido aquí en las celdas de la Policía Ministerial y se llama Julio César Hipólito Hernández. El estado de salud es grave. La persona que aparece como responsable se encuentra en estado grave, él se encuentra inconsciente, y él aparece como presunto responsable. ¿El afectado por qué se encuentra detenido? La persona afectada se encuentra, bueno, porque la municipal tiene obligación de poner a las dos personas detenidas y que el Ministerio Público sea el que resuelva la situación del accidente. Y bueno, nosotros estamos viendo que así es. Fue efectivamente la persona que dio su vuelta sobre la misma avenida. Eso no se podía haber hecho, fue por lo que aparece como responsable, ya que iba circulando de oriente a poniente y de repente dio la vuelta sobre la misma avenida. Y también dimos fe en el mismo vehículo que se encontraban muchas latas de cerveza, unas abiertas y otras cerradas. Por lo tanto, esta persona se encontraba en estado de ebriedad.